sería incapaz de mentir. Pero esta vez te voy a dar la razón. Sí, pisé el palito como una chorlita. ¿Sabes qué? Ahora estoy metida en el barro con peluca y todo. Y eso como decía mi padre. A la larga la paga. El cuerpo se encarga de pasarte factura y te empieza a sonar por todas partes. ¿Te acordás de ese dolorcito que te comenté? Que empezaba acá y me envolvía toda la columna. ¿Te acordás? Bueno, ahora cuando camino hace ruido. Como si algo estuviera flojo. Te juro. Escuchá, voy para allá. Escuchá. Es como un cri-cri. Raro, ¿no? No, no, no me obsesioné. Ojalá fuera invento. Lo que te provoca la bronca, que se te enrosca como un mono en la garganta, y cuando te despertás la madrugada con ganas de gritar, y la boca te queda abierta, grande, redonda, como un pozo sin fondo, y no sale nada, pero nada de nada. Y entonces estás ahí sentada en el medio de la oscuridad llorando a lágrima viva porque pareciera como si el alma se te chorreara por los ojos, por la cara, por la frente. Las lágrimas salen como si fueran cataratas. Y te secas con pañuelo y usas toalla y te envolvés la cabeza con una sábana, pero el agua sigue saliendo a borbotones sin parar hasta inundarte. Y todo se inunda. ¿Sabes que si no salís remando, no salís? ¿Comprendés que estás recontra triste hasta la médula? ¿Que estás muy mal? ¿Que todo se vino abajo y que tocaste el fondo con los dedos?